Papá. Papá. Papá, despierta. Papá. Hijo. Kerim. Kerim, ¿qué sucede, cariño? ¿Qué pasó, hijo? Hijo. Siéntate. Siéntate. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Latif me acaba de llamar. ¿Y qué? Julia va conduciendo con mi hijo. ¿Y? Latif estaba mirándolos en el camino y luego su teléfono se apagó. Dijo que iba muy rápido, papá. ¡Un accidente! ¡Cállate! ¡No digas esas cosas! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Dame mi teléfono! ¡Dámelo! ¿Dónde está? ¡No está tu teléfono! ¡No lo veo! ¡Es él! ¡No puede ser! ¡Se accidentaron, amado Alá! ¡Dame mi teléfono! ¿Dónde está? ¡Aysel! ¡Encuentra sucedió. Mi teléfono! ¡Juro que algo malo le pasó, amado Alá! ¿Qué pasó, señora? Julia estaba conduciendo muy rápido. Ella iba con Mehmet. Y de pronto el teléfono se apagó. Cuidado, calma. ¿Qué pasó? ¿A dónde iba? ¿A dónde conducía, señora? ¿Dónde está el maldito teléfono? Kerim, busca mi teléfono. Con cuidado, señora. Olvídalo, voy por el mío. Cuidado. ¿Ya encontraron el teléfono? Se nos adelantaron. Los dos están muertos. Ay, espero que ellos estén bien. ¿Qué es lo que sucede? Julia se fue corriendo con el niño y tuvieron un accidente en el camino. ¿Qué? Lo encontré. Ya lo tengo. Silencio. Silencio, todos. La persona a la que ha llamado no está. No contesta el teléfono. Me mandó al buzón. ¿De verdad? ¿Están muertos o algo así? Por favor. Vamos, sienten aquí. A su cuello. Mamá. Yo lo encontré. Todos guarden silencio. Ahora, Kerim, mira, aclara tu mente y cuéntanos los detalles. ¿Qué te dijo Atif sobre ellos? Señor Kerim, la señora Julia está conduciendo y lleva a su hijo. Los estoy siguiendo de cerca. Van demasiado rápido, señor Kerim. Yo... Y entonces el teléfono perdió la línea. Yo llamé a Atif y a Julia muchas veces y ni siquiera sé hacia dónde van. ¡Maldita sea! Quizás se quedó sin batería. No puede ser. El teléfono de Atif siempre funciona. ¡Ay, no! ¡Murieron! Señora, por favor, cálmese, se lo pido. Debe ser fuerte. ¿Dónde está mi niña? Señora, ¡todos cállense! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Déjenos pensar! Joseyin, llama a la policía y pregunta si recibieron información de un accidente. Vengan conmigo. Y ustedes cállense, por amor de Alá, cállense. Suheila, no hay tiempo que perder. ¡Shh! Vengan, hijos. Esto es tu culpa, esto es por ti. Cierra la puerta. Ay, por favor, cálmese, suegra. Ay, Suheila, cálmate, por favor. Te volveré a tener entre mis brazos, Mehmet. Yo sé que falta poco, pero no puedo soportarlo. Espero que hagan esa prueba pronto. Tienen que hacerla pronto. ¿Y si Julia secuestra a mi bebé? ¿Y si ella lo secuestra y se escapa? Lo extrañaría tanto como para no sobrevivir. Por favor, Alá, solo dame paciencia. La batería se agotó. Kerim debe haberse vuelto loco. Está regresando. Ojalá que pare. Vaya, ¿qué hace? ¿A dónde se dirige ahora? Oh,
poblado de Catalca. Mi niño, no tienes que llorar tan fuerte, por favor, Mehmet. ¿Dónde está el chupete? ¿Dónde está mi niño? ¿No lo tienes? Oh, olvidamos traerlo. Oh, castígame, por supuesto que no lo traigo. No traje nada con nosotros, no tengo pañales. Amor, mírame. Despertaste pensando que ya era de mañana, mi vida. Pero no lo es, amor. Por favor, cierra tus ojos, hijo. Tu mamá va a resolverlo todo, no te preocupes. ¿Ah? Te pondré a dormir y te daré algo de comer. Ahora déjame sacarte. Voy a sacarte. Ya. Ya, cariño, ya. Voy a sacarte. Ven, ven, ven. Ven, ven, ya, ya. Shh, está bien. Está bien, cariño. Está bien, ya casi llegamos. Se acabó. ¿El encargado del hotel? Soy yo. ¿Su bebé está enfermo? No, yo. Solo necesitamos pañales limpios. Necesitamos comprar algunos pañales. Oiga, ¿su esposo la golpeó o algo y dejó su casa sin sacar pañales para el bebé? No existe un hombre en el mundo que pueda golpearme. Podría estar en problemas conmigo, así que váyase ahora, ¿entiende? Váyase y encuentre un taxi que lo lleve a la farmacia y compre pañales. ¡Vamos, por el amor de Alá! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, usted de pie! ¡Vamos, vamos! ¿No escucha los llantos del bebé? ¡Vaya y compre los pañales, por favor! ¡Tome ese dinero y encuentre un taxi! ¡Deprisa! Está bien, tú ve a la cocina y tráeme un vaso limpio con agua a temperatura ambiente. Trae sopa o lo que tenga. ¡Solo tráelo andando! ¡Vamos! Está bien, bebé. ¿Está huyendo de alguien, señorita? ¡De eso no le importa a usted! ¡Cállese! Sostenga al bebé. ¡Vamos! Con fuerza voy a patearlo. Necesito pañuelos. ¿Dónde está el sanitario? ¿Eh? ¿Dónde está? Por allá, señora. Sosténgalo con fuerza. Calma, mi amor, volveré pronto. Mi amor, listo, ya volví. Gracias, amigo. Ven ya, mi amor. Vamos a lavar tu rostro. De acuerdo. Está bien, tranquilo. ¿Eh? Ya, mi amor, está bien. Tranquilo, gracias. Iré a calentar la sopa. Ah, de acuerdo. Bebé, ahora comeremos una sopa. Tendremos los pañales. Vas a dormir en paz y limpio, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna farmacia cerca? Sí, está buscándola. Espero que encuentre una. Y también espero que su amigo no haya huido con el dinero. Lucía algo sospechoso. Pues no lo conozco muy bien. No se siente. Vaya y revise si la sopa está lista para que la traiga. Y que no esté tan caliente para que el niño la pueda comer. Está bien. Mi amor, toma. Bebe algo de agua. Mi pequeño. Ay, mi amor. Lo siento mucho por haber olvidado todo. Perdóname, mi vida. Muy bien, tranquilo. Pronto comeremos sopa. Vamos, enciende, enciende. ¿Hola? Latif, amigo, ¿en dónde estás? Lo siento, mi batería se acabó. Ellos están bien y en un hotel. Oh, bueno, ellos están bien. Se acabó su batería y están en un hotel. Gracias, Ana. Estoy cerca del hotel ahora. Puedo verlos. Lucen bien, pero Mehmet lloró mucho. Creo que Julia por eso tuvo que detenerse en un hotel. Entiendo. ¿En dónde estás ahora? Pásamelo. Está bien, estaré ahí en 45 minutos. Ojalá que el camino esté libre. Espérame allá, no hagas nada. No, no, no dejes que te vean, Atif, ¿de acuerdo? Espérame en la entrada, ya voy. Toma. Hola, Atif. Luego te preguntaré qué pasó con la batería, pero ahora si vuelven al camino, atrápalos. Y si algo malo les sucede, tú ya sabes qué es lo que voy a hacer. Está bien, señor Bayram. Será mejor que venga aquí. No parece ser un lugar seguro. No puedo entrar, se pondrá furiosa porque estuve siguiéndola. Está bien, informa a las mujeres.
Bien, ahora vete. Sí, papá. Los encontraron. Ambos están bien. No hay ningún accidente. El señor Atif lo siguió. Y ahora están en un hotel. ¿Qué hotel? ¿Qué hace una mujer joven con un bebé en un hotel a esta hora? Ella se fue de casa. Ella tuvo razón. Ya no estresen a Kerim. Él no está bien. Se los pido. Ya les informé. De acuerdo, entonces mire. No, no. ¿A dónde vas? Espera, cálmate. Primero no puedes conducir de esa manera. Siéntate. No causes otro problema. Respira un momento. Kerim, ¿quieres que te acompañe? No, no hace falta. Yo puedo ir solo. ¡Suheila! ¡Regresen a dormir! ¡Todo está bien! Gracias a la que Tiff lo siguió. Tenemos suerte de que se le haya ocurrido. Es cierto, qué alivio. Juro que casi pierdo la razón. Uf, Julia, uf, uf. No debes conducir en esas condiciones. Lleva un chofer, ¿entiendes? Está bien, hermano, lo haré. Iré por ellos y los traeré a casa. Con el chofer. Está bien. ¡Con el chofer! De acuerdo. Voy a preguntarte de esto más tarde. Pero primero trae a mi nieto y a mi nuera a casa, ¿está bien? Que Alá tenga piedad. Miren, la vida es tan impredecible en cada momento. Casi muero. Nosotros también pensamos que había sucedido lo peor, señora. Así que Julia no pudo superar la demanda. Y secuestró al bebé y se fue. No es fácil lidiar con algo como eso. ¿Y si nunca regresa a casa? ¿Tal vez ella diga que no quiere volver? Te dije que no van a poder resolver su relación en demasiado tiempo, Badé. Y ya sabes, Julia no es una persona paciente como lo soy yo. Su relación ya va en decadencia. Orgullosa sería una palabra mejor. Voy a lanzarte algo, niña. Zeynep. Abre la boca, cariño. Abre. Mira. Dios. Mira a tus amigos. Aquí. Anda, de acuerdo, muy bien. Eso es, mi bebé. Bien hecho. Tomé el taxi. Los busqué por todos lados y finalmente encontré los pañales que buscaba. Oh, muchas gracias. En verdad te lo agradezco. Los he molestado mucho a esta hora. Pero eso fue todo, lo prometo. Cariño, mira, tu amigo llegó. ¿Lo ves? Ahora tenemos pañales. Vas a estar limpio de nuevo. Disculpa, ahora que él está mejor, ¿podrías reservarnos una habitación? Claro, señora. Hora de irnos, mi amor. Amigos, muchas gracias. En verdad se los agradezco. Andando, mi pequeño. Oiga, los pañales. Los está olvidando. Ay, gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Le traje su café. Gracias, déjalo. Gracias, Aysel. Que disfruten. Aysel, te lo agradezco mucho. Es un placer. Papá, tengo una pregunta. ¿Tú le pediste a Atif que siguiera a Julia? ¿Cómo supiste? ¿Cómo lo pensaste? ¿De dónde sacaste esa idea? La conozco muy bien. Anoche se veía muy nerviosa. Le dije a Atif que la vigilara. Todo pasó justo como pensé. Ojalá no cause más problemas. Bien, Kerim podrá traerlos a casa de alguna manera. Ahora debemos pensar en cómo vamos a lidiar con mi madre. Ellos aún creen que no puedo superar el hecho de que el bebé le pertenece a alguien más. Claro, pero ¿cuánto tiempo más diremos esta mentira, papá? Por un tiempo más. Veremos cada problema y lo solucionaremos uno por uno. Estoy harto de esta familia Sever. Cada miembro es un problema, sin excepción. Y tú también, no creas que no te vi. Hijo, ¿con quién hablabas anoche? Lo sabía. Por Alá que lo sabía. La verdad, no entiendo quién te creó de esa manera. Tú, papá.
¿Te sientes mejor, verdad, cariño? ¿Eh? Sí, estás mejor. Por supuesto que estabas asustado. ¿Nos vamos a dormir ahora? Ven aquí. Siéntate aquí. Bebe agua. ¿Quién toca? Recepción. Le traje un emparedado, señora. Si necesita algo más, estaré arriba. El agua caliente del baño no funciona muy bien y una de las llaves está rota. Está bien, gracias. Nos preguntábamos, ¿por qué una mujer como usted, con un bebé pequeño y un auto tan lujoso, pues... ¿Qué tipo de recepcionista eres? ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? Mira, ni siquiera pueden arreglar los sanitarios. Deme una cosa. ¿Cuestionan a todos los que vienen a quedarse? No, yo no quise decir eso. Dime, ¿pueden golpear la puerta de una desconocida y preguntar con quién están y qué es lo que están haciendo? No, no puedes, querido. Porque pueden golpearte en el rostro o lanzarte un zapato que te podría romper esa enorme nariz. La gente renta casas aunque sea por un día, querido. Y esta es mi casa por hoy, ¿entiendes? Debes ver las cosas de esta forma. No es tu habitación, es de tu huésped. Justo como no puedes entrar a la casa de un extraño y hablarle a la gente como si nada. Tenemos las mismas reglas aquí, ¿entiendes, cariño? Bien hecho, ahora vete, buenas noches. Vamos, vete, fuera. La gente de aquí es muy curiosa, ¿verdad, mi amor? Nadie puede quitarme a mi hijo, Kerim. Que lo sepa todo el mundo. Principalmente en la corte. Julia, no hagas nada de lo que puedas arrepentirte luego. Déjamelo a mí. Quiero que todos sepan que no se lo entregaré a nadie. ¿Por qué ya no confías en mí, Julia? ¿A dónde irás sin mí, mi niño? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acabar con todo este problema? ¿Ah, mi niño? ¿Qué hizo? Fue a su habitación. No ha ocurrido nada. Muy bien, Atif. Hola, señor. Bienvenido. ¿En qué habitación está? ¿De quién, disculpe? La señora Julia y su bebé. Perdón, pero ¿por qué lo preguntas? ¡No me hagas golpearte! ¡Mírame! ¿Cuál es su habitación? Las habitaciones del hotel son como el hogar para cada huésped. ¿Quieres que te destroce el rostro, niño? Kerim, tranquilízate. Está bien, yo me encargo. Escucha, él es el esposo de la mujer y el padre del bebé. ¡Ah! Así que él es miembro de la familia. Bien, voy a llevarlos. Solo dinos el número. ¡El número! ¡Vamos! Es la 106. Registra la salida. Que no entendió nada de lo que le dije. Es increíble. Ahora, ¿qué quiere saber de mí ese muchacho?
Dime. ¿Quién toca? Abre, amor. Soy yo. Kerim. Abre, por favor. ¿Cómo me encontraste? No vuelvas a hacer algo así, por favor. ¿Entiendes? ¿Cómo me encontraste? Atif te estuvo siguiendo. ¿Por qué no confías en mi hijo ya? Mehmet no está en peligro. ¿Qué buscabas secuestrando a nuestro hijo y perdiéndote? ¿Qué te sucede? ¿Acaso te volviste loca? Sí, soy una demente. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No es lo mismo. ¡No lo es! ¡Tú me traicionaste! ¡No hiciste nada cuando mi padre me difamó! ¿Y yo qué te hice? Voy a perderlo, Kerim. Eso jamás lo pienses, Julia. ¿Cómo vamos a pensar que lo perderemos? Él es nuestro hijo y no lo entregaremos. Mira, Kerim, esa mujer intenta acercarse a nuestro hijo más. Lo llevarás a la prueba. ¿Y luego qué? ¿Qué va a pasar después? Nos lo van a quitar, eso lo sé muy bien. Vendrán y se llevarán a nuestro hijo. Comenzará una nueva vida con esa mujer. Una en donde no estaré con él. Algo así no sucederá. Es una simple prueba. Ella no puede hacer nada. No tiene ninguna arma contra nosotros. Debemos tomar la prueba de ADN. Y ese caso se cerrará para Feliz. Y eso es todo. La corte no le daría un bebé a alguien así de enferma. Memo es nuestro hijo. Nosotros lo criaremos. Juntos. Confía en mí, lo puedes hacer. Me asusté mucho. Pensé que te habías accidentado. Pensé que podrían estar heridos. Fue como vivir el infierno en un minuto. No vuelvas a hacer algo así. Sé que te causé muchos problemas, lo sé. Pero ya terminó. Yo estoy contigo. Mientras estemos juntos, nadie podrá hacerte daño. Por favor, solo confía en mí, amor. Ven aquí.
Mira, papá ya está aquí. Mi amor. Ven aquí. Se preocuparon mucho por ustedes. Pensaron que habías huido por mi otro hijo. Me criticaste tanto aquella vez. Y la razón es un hijo que aún no existe. Ay, por favor. Cuando tu madre sepa toda la verdad, va a estar furiosa. Julia, no cometamos otro error. Todo esto ya es muy difícil. No debemos huir cada vez que tenemos un mal momento. Debemos aprender. Confía en mí, te lo pido, amor. ¿Quieres? Suheila. Ahí están. Alá, mi niño volvió. Luce cansado. Ven, dámelo. Ven aquí, bebé. Mamá, mi hijo está cansado. Déjalo ir a la cama, por favor. Ay, Ala. Recé tanto. Toda la noche. Y sí, resultó. Bienvenida de vuelta. No pudiste escapar, ¿cierto? Muy bien. Ahora todos vuelvan a sus camas. Suheila, tú toma a tu nieto. Ve a tu habitación. Usted venga conmigo, señora. Tenemos que hablar. Papá, está cansada. Sé que lo está. Vamos a hablar un poco y luego irá a dormirse. ¡Vamos a dormir! ¡Buenas noches! Estaré bien, mi amor. ¡A dormir! Buenas noches. Escucha bien. Mi hijo está enamorado de ti. No olvides eso. Ahora, te sorprendería lo lejos que iría por tu bien y tu felicidad. A pesar de todos tus desaires, te sorprenderías. No es inteligente meterse con un hombre que está tan enamorado. Es peligroso. Mira, te lo advierto. Yo podría hacerle cosas malas a Feliz un día de estos y sería muy tarde para lamentar. Podrías arrepentirte de todo y sería muy tarde. Mira, Julia, reconsidéralo. No causes más problemas, ¿entiendes? Hasta que resolvamos la situación. Sé paciente, mujer. Te he dicho que nadie puede quitarnos a Mehmet, ¿no es así? Así fue. ¿Y entonces qué diablos te pasa al escaparte de casa con el bebé? ¿Qué pensaste? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Tienes miedo del examen de ADN? ¿Qué pasaría? ¿Qué importaría? ¿Qué pasaría? ¿No importaría si la madre fuera feliz? Creo que entiendo lo que dice. Todo está muy claro. No abriré la boca para nada. No voy a opinar, está bien, se acabó. Solamente esperaré mi destino para que llegue. Descuide, le juro que ya no haré nada. No me provoques. No me hagas enloquecer. Claro que me preocupas y mucho, mujer. Tú secuestraste al bebé de esa chica, ¿no es así? Tú, en un país como Alemania, te registraste como madre del bebé. ¿No presentaste el bebé a tu esposo luego de que él volvió de Kenia?
¿Y no hiciste que esa loca de Aileen causara problemas a mi hijo para que lo echaran y después lo trajiste a Estambul? Y además de eso, le diste empleo. ¿No hiciste todo eso? Pero yo ¿Pero no... ¿Pero qué? ¿Qué cosa? ¿Acaso no tú y ese bastardo de Mahir tomaron el archivo que yo no había podido conseguir en el primer intento? Ese bastardo tenía a la policía uniformada, asustó a Zeynep e hizo toda clase de cosas malvadas. ¿Cómo es que lo sabe? ¿Faltó alguna cosa? No, teniente. ¿Buscaron en todas partes? ¿Qué hago? Todo, teniente. Todo revisado. ¿Qué le voy a decir a mi papá? Está bien, pero ese ¡Ya día... basta! ¡Basta! ¡No des más explicaciones! Mira, es una advertencia. Vas a comportarte. No te involucrarás hasta que resolvamos el problema. Hasta sacaremos a Kerim de esta situación. Y piensa que lo podrías herir. Tienes que calmarte. No quiero asustarte, pero... ten mucho cuidado de no provocar a mi hijo. No lo hagas. Sé madre y esposa, pero hazte a un lado. Aún si Kerim se vuelve loco, es tu obligación calmarlo. Debes controlarlo. Si no, no lo superaremos. ¿Entendiste? Dime, ¿entendiste? Dime que entendiste. Entendí, Bairam. De verdad lo hice. Entonces, buenas noches. ¿Crees que tenga la prueba de ADN de Mehmet lista para hoy? Tiene que hacerlo en el lapso de esta semana. Podrían hacerlo hoy o hasta mañana. Pero de cualquier forma deben llevarlo a la prueba. En algún momento, esa prueba se tendrá que realizar. Voy a abrir, permíteme. Hola. Buen día. ¿Y cómo estás? Por favor, sírvete. ¿Y qué tal la corte? Vaya, vaya. ¿Por qué te importa la corte ahora? ¿Estabas preocupado? Hermana, creo que me duele la cabeza. Mejor me voy a descansar. ¿Qué le sucede? No es nada grave. Solo está algo nerviosa. La corte pidió una prueba de ADN a Mehmet y ella está algo impaciente. Es algo muy normal. Pero olvídalo. Dime, ¿cuándo nos presentarás a tu nueva amiga con la que pasas tanto tiempo? Ella está enfadada. Conmigo y mucho. Sí, no fui a la corte con ella. Es por eso. Mejor voy a hablar con ella. Ahora vengo. No, no. No la busques. Ya está muy enfadada, Mahir. Y si hablas ahora con ella, podría enfadarse aún más. Déjala descansar un poco. Que se calme y luego pueden charlar. ¿Segura? Eso es cierto. Ya me voy. Hasta luego. Nos vemos pronto. Dedos. Voy a comerme estos dedos. ¿Puedo? ¿Los muerto, mi amor? Mira estos pequeños dedos que tienes. Buen día. Buen día.
¿Te vestimos? Vamos a vestirte, mi vida. Eso es, mi niño. Buen día. Ya casi, bebé. Dile a Ceylan que lo alimente y luego saldré a algún sitio con Mehmet. Me dijo que alimentara a Mehmet. Vamos a levantarte. Anda, ponte de pie. Solo un momento. De acuerdo, ya casi termina. Ya casi. Shh. Está bien, mi amor, vete. El desayuno está listo. Está allá abajo. Voy a dormir un poco más. Bajaré más tarde. Bien. Esto acabará mal para ti, Phyllis. Te va a ir muy mal. Esperé 8 meses para el nacimiento. Te traté como una princesa. Te di todo lo que tuve en mis manos para que no te faltara nada. Intenté todo para conseguir el dinero que dijiste que necesitabas. Finalmente tenía una familia. Finalmente tenía a Mehmet. Y a mi Kerim. Y ya soy miembro de esta gran familia, Sever. Por tu culpa voy a perder todo. Voy a matarte, Phyllis. Juro que soy capaz de hacerlo. Si rompes el acuerdo, lo haré, Phyllis. Ya no nos acompañará, supongo. Duerme. Llevaré a Mehmet al parque después del desayuno. Por fin llegó la hora. ¿De qué hablas, tía? La hora de que Mehmet conozca a su hermana. Lo único que dijo fue que llevaría a Mehmet al parque, tía. Yo iré contigo. ¿Y qué vas a hacer tú en el parque? Yo quiero ir al parque, papá. No, mi amor, no puedes. Por lo que veo, nadie irá al parque en realidad. Padé, fuiste un poco tonta antes y ya logramos corregirte entre toda la familia. Quiero pensar que ya entendiste qué decir y qué no, así que cállate, ¿de acuerdo? Esta casa me tiene alerta de todo, papá. Vivir aquí es como resolver un rompecabezas. Logras saber qué está pasando intentando que las piezas encajen perfectamente. Mira, si no cierras tu enorme boca, seré yo quien convierta tu cabeza en un rompecabezas. ¿Por qué preguntas eso, Badé? ¿Qué importa si vamos al parque o no? Solo hay una cosa que todos están preguntando. ¿Cuánto tiempo tiene el bebé y si es de tu esposa o de otra? ¿Por qué preguntas? Te hice una pregunta, Badé. ¿Por qué me avergüenzas como hermano? Increíble. Por lo visto, no es de su esposa. Pues parece que no es el único. Sí. También me voy, papá. Ella siempre te esperó, ¿entendiste? Esperaba ansiosa verte en Berlín llevando a tu bebé en el vientre. Ella se esforzó, hizo todo para recibir tu atención. Solo pedía una pequeña sonrisa a cambio. ¿Y con eso le pagas? Suheila.
volverme loco. Juro que voy a estallar. Cálmate. Si supieran la verdad, enloquecerían más. Vamos a terminar con esto.